ganado a Rayados. Cierra eso, Fernando, te digo, ¿no? Pase bastante peligroso. ¡Qué golazo! ¡Gol! Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Ojo con esto, gran asistencia! Con Mario Alberto Kempes, acá estamos ya todo listo, con los papeles en orden y preparados. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Hoy Toluca se estará enfrentando a Rayados de Monterrey. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Dos equipos que no han tenido una buena temporada, ha habido muchísimos problemas, así que los tres puntos de hoy hay que jugarlo con el cuchillo entre los dientes. Acá les presentamos la formación de los locales. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Esta es la alineación titular de Monterrey. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¿Nunca se te dio por jugar la pelota? ¿Cómo no, Marito? ¿Cómo? ¿A quién no se le va a dar por jugar la pelota? ¿Y la manejabas? ¿Por qué me haces esa pregunta, Marito? Es la fecha 8 y arranca aquí en Toluca, en la capital del Estado de México. Los Diablos recibe a los traqueteados Rayados de Monterrey, el campeón. Al momento en el que César Arturo Ramos acciona su silbato, avanza Gallardo, sigue Gallardo, alarga la zancada. Gallardo trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Hoy Toluca se estará enfrentando a Rayados de Monterrey. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Qué bien, buen remate, pero para la próxima pegale bien, papá. La verdad, fue demasiado optimista. Juega Toluca hoy, Marito. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Se abre camino sin problemas. Cerca. Se viene el remate y lo clava. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Sin arquero en la portería, el sueño de todo killer. Sí, es lindo, solo ante el arco, pero ya arriba. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Medina. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Felipe Pardo. Controla la pelota y sigue. Lo ha anotado con su primer tiro. Y ahora buscará más. Medina. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Llegó la bocha al área y la rechazan. Cuidado con esto y puede ser. Ojo, arquero que se viene.
interceptando el pase. Ahí le entrega de nuevo. Funes Mori. Y bueno, Fernando, hay que decirlo, pegó muy mal. Uy, qué mal pase dio. Ahí va avanzando con la pelota. Y así le pega la pelota. Hay manera de llegar a atajar ese balonazo. Va la pelota desde el córner a la olla. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Pase bastante peligroso. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Hernández. Han regalado la posesión. Ahí va, habilitado para definir. Buen balón el segundo palo. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Alexis Canelo. Fácil recuperación del balón. Ahí se viene, lo va a tener. Medina. Miguel Layún. Ahí va la pelota en el área. Avanza por el lateral. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Regalado el balón. Se viene acercando. Se viene saque de manos. Javier Güemes. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. A ver si la cruza. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ojo que esta tiene potencial. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Hay peligro en el pase, ojo. Esto puede terminar en gol. Esta puede ser. Levantar la bandera, Orsay. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Esa pelota es buena, cuidado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Corta bien esa pelota. Celso Ortiz. Rogelio Funes Mori. Bien abierto. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Ahí los acaban de frenar. William. Muy buen balón a la espalda de la defensa. A ver en qué termina esto. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Aproveche, Master, que el arco está abierto. ¿Alguna vez? No me acuerdo. Ha pasado tantos años de esto. Pero si me cae ahora, sí que la empujo y la meto. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y con esto la pizarra 2-0. Layún recibe la pelota, pero ya está encimado. Controla bien el balón. Ahí se viene y la va a tener. Acá puede ser. Buena manera de cortar. Javier Güemes. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Jonathan Maidana. Cuidado que puede terminar en gol. Andas con prisa, nene. Offside. Fernández.
William. ¿Será que deja atrás a la defensa? Se viene una buena oportunidad. ¡Ahí está! Cierra eso, Fernando, te digo, no juega nunca más a la pelota. Se escapó, se fue solo al ataque, Mari en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito hizo todo y hasta lo definió. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Hernández. Pase bastante peligroso. Otra pérdida de balón. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando, ¿le puede pegar tan mal a la pelota? Jonathan Maidana. William. Cuidado, ahí va, habilitado para definir. Gran intento sin el resultado que esperaban. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Perdieron la pelota. Layún. Rogelio Funes Mori. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Esto puede terminar en gol. Esa pelota es buena, cuidado. Tiene ganas de pegarle. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área y saque de mano. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Va tras el centro y es bueno. Llegan a apurarlo, sabe que si la pierde deja una ocasión regalada. Y le queda la pelota de nuevo, se puede venir el gol. Llega cortando bien y recupera. Regalado el balón. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Charly Rodríguez. Ahí se viene, lo va a tener. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Y va el remate. Jonathan Maidana. Javier Güemes. Estrada. Como robarle un caramelo a un niño. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. 5 pal peso le faltó en esa. Hernández. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Ojo con esto! Un gran centro que termina desperdiciado. Tiro de esquina justo al corazón del área. Lejos se va la pelota. Lateral como resultado de ese cabezazo. Es un genio pasando la pelota. Han regalado la posesión.
Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Era buena la intención, pero les cortan el balón. Entre tiempo, muchas cosas por hablar. Nos vamos a meter ya en el segundo tiempo. Ojalá que también se mete el otro equipo, porque la verdad es que le están pegando un repaso formidable. Atento con el pase, bueno. Corta bien esa pelota. Pase bastante peligroso. Cerca. ¡Qué golazo! ¡Gol! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito. Y por ahora el marcador 3-1. Estrada. Bastante complicado desde esa distancia. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ahí están buscando el carril exterior. Javier Güemes. Perdieron la pelota. Celso Ortiz. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. William, ahí va, habilitado para definir. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Rogelio Funes Mori. Rogelio Funes Mori, la ha dejado la pelota justita al rival. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! ¡Gol! ¡Grosso! ¿Querían más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. ¡Hat-trick! ¡Tricota le ha metido! Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ...4 a 1 en el marcador... ...mucha comodidad en el resultado. Pelota que se pierde... ...balón a nadie... William. Javier Güemes. Ahí va la pelota en el área. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Bien Barbero. Sigue la pelota. Esa pelota ha salido al lateral. Felipe Pardo. Tuvo pelota en la entrada. Charly Rodríguez. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Rogelio Funes Mori. Aplausos señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Alejándola del arco, está el portero. Tiro de esquina al centro del área. Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Gran pase, puede ser! ¡Qué mal que le pega la pelota! ¡Mirá dónde se fue!
aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Jonathan Maidana. Fernández. Interceptando el pase. Tiene la pelota atadita a los pies. Lionel Bangioni. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Celso Ortiz. Esta jugada podría terminar en gol. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Han regalado la posesión. Al entrar en el juego, también los de arriba tienen que bajar a recuperar. A ver si decide mandarla al área. ¿Será que se viene el gol ahora? Llega cortando bien y recupera. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Ojo que va pasada! ¡Gol! Quizá poco a poco llegan al empate. Gran jugada con un final inmejorable. Centro fenomenal desde la derecha. La izquierda la tiene para caminar. Ahora la derecha la usa por dos, ¿eh? Muy bien, prepararon esa jugada, Mario, para que remate así contundente con el botín. Ha sido, podemos decir, hasta una sorpresa, porque ha estado más despierto que el rival y han marcado. César Montes. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Maxi Meza. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Contundente intercepción! ¡Cuidado que se gesta un posible contraataque! Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Jonathan Maidana. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. González. Celso Ortiz. Maxi Meza. Ahí está para cruzarla. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. De nuevo la imprecisión en el traslado. Cuidado que puede terminar en gol. Pase bastante peligroso. Meza. Es una sensacional tapada. Ha estado fenomenal el arquero. Se viene saque de manos en territorio rival. Dorlan Pavón. Atento con el pase, bueno. Un gran centro que termina desperdiciado. Hay espacio suficiente para avanzar. Quieren una mejor oportunidad. Y ahí está, así se pierde un contraataque. Ahí se viene y lo va a tener. Celso Ortiz, clarito para que levante el servicio. Limpio, limpito para robar el balón. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Antonio Ríos. Javier Güemes. Ríos. Fácil recuperación del balón. Se va y la puede tener. ¡Pavón! El arquero de rebote. Ahí se le fue la bocha. Rogelio Funes Mori. Atentos que se viene la contra. Esta jugada podría terminar en gol. Les cuesta dar tres pases seguidos. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Dorlan Pavón.
Celso Ortiz. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Los muchachos están regalando la pelota por doquier. ¡Uy, qué mal pase dio! Celso Ortiz. Lionel Bangioni. Esa pelota es buena, cuidado. Puede seguir la diagonal. Lleva los puños del arquero. Esa pelota no es más de ellos. Javier Güemes. Este chico ya no puede más. Muy buena entrada. La pelota al costado. Fernández. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Y este gol no va a contar, la bandera levantada. Sí, señor, viene el asistente, ¿eh? ¡Ojo con este pase! Y ahora, ahí va la pelota en el área. Ha estado espectacular recuperando la pelota. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Celso Ortiz. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! Ahí va la pelota y pinta bien. Ese disparo que ve en la defensa. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Antonio Ríos. Fernández. ¿Será que se viene el gol ahora? Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Gran pase, puede ser. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10.